Palabra de vida. Comienzo de la profecía de Daniel, capítulo 1, versículos 1 al 6, 8 al 20. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Senaar, al templo de su dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes, perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real, y ordenó que les enseñaran la lengua y literatura caldeas. Cada día, el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real y pidió al capitán de los eunucos que le dispensara de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y este dijo a Daniel: «Tengo miedo al rey mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida, pues si los ven más flacos que sus compañeros, ponen en peligro mi cabeza delante del rey». Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: «Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después, que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado». Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días, tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino, y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines, sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: «En verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En un evangelio que es para nosotros relativamente conocido, Jesús equipara a dos personajes, los pone en punto de comparación. Un primer grupo de personajes son los hombres adinerados de la ciudad de Jerusalén que daban su ofrenda en el cepillo o alcancía, una de las 13 que tenía el gran templo de Jerusalén. El otro personaje ya no se trata de varias personas sino de una sola, nos habla de una mujer viuda y pobre, símbolo por excelencia de la indefensión, la insignificancia humana y la impotencia ante los hombres. Mientras Jesús constata, estando seguramente muy cerca del cepillo o alcancía del templo, lugar de las ofrendas, donde se daba manutención a este gran centro religioso, constata que los hombres adinerados dan en alguna cantidad suficiente, esta mujer viuda, pobre, desvalida, deposita 2 céntimos, esto es el equivalente a 1/50, la 1/50 parte del jornal de un día. A Jesús le llama poderosamente la atención, quizás no la cantidad de la ofrenda donada por la mujer, sino la calidad y la generosidad de su corazón. En efecto, llama a sus discípulos y les dice: «Les aseguro, y estén ciertos, que aquella mujer ha echado mucho más que aquellos hombres ricos, dando ellos más ofrenda, porque ellos han dado de lo que les sobra. En cambio, esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir». Esta frase es sencillamente de enmarcar y nos muestra a nosotros la medida de la generosidad cristiana. No se trata de dar de lo que nos sobra, dar de lo que nos sirve, dar de lo que nos estorba, es dar de aquello que aún nos hace falta a nosotros. Pero podríamos extender este sentido de la ofrenda o de la limosna no solamente en bienes puramente materiales, hablemos de bienes espirituales para dar a los demás. Dar de mi tiempo, el tiempo que no poseo, y compartirlo con una persona que me reclama tiempo. Dar de mi afecto, de mi cariño, cuando a veces mi corazón está arrugado, cuando no quiere amar, y sin embargo saco el afecto, saco el cariño para dar lo poco que tengo para sobrellevar mi vida, lo que necesito para vivir, para amarme a mí mismo. Es el sentido último de la ofrenda. Madre Teresa de Calcuta, a propósito de esta parábola, podría señalar una expresión muy célebre, muy conocida: en la vida, la caridad, el donar, el dar, hay que practicarlo hasta que duela. Si no nos duele, en el fondo no estamos muriendo a nuestro egoísmo. Si no nos duele, en el fondo no estamos matando nuestra codicia de poseer y asegurar bienes terrenales. La verdad es que hay que dar, ciertamente, y es un mandato la generosidad, no solamente desde el punto de vista cristiano, sino también humano. Pero demos, aunque nos cueste, en el tiempo, en el afecto, en los bienes, en la escucha de otra persona. Es allí donde se encuentra el gran mérito y el gran valor ante Dios. Pero además reconozcamos una bondad muy grande. Hay más alegría en dar que en recibir. Ciertamente se siente un gozo cuando recibimos un regalo, nos dedican tiempo, nos escuchan con atención, con amor. Pero hay más alegría en dar este regalo a otras personas, escucharlas, atenderlas, acogerlas. Es una alegría muy grande y a veces nos preguntamos: ¿y yo por qué tengo que dedicarle tiempo a otro ser humano? ¿Por qué tengo que darle de lo mío a otro ser humano? Si yo lo he luchado, si yo lo he trabajado, si yo me lo he ganado con esfuerzo. Y yo te hago una sola pregunta: ¿qué don, qué bien material o espiritual tienes que no hayas recibido de Dios? Y si todo lo has recibido de Dios y gratuitamente, ¿por qué presumes o por qué endureces tu corazón a la hora de ayudar a tu prójimo? La inteligencia que tienes, ¿quién te la dio?
La capacidad para intuir y hacer buenos negocios, ¿quién te la dio? Ese don de gentes, esa capacidad de cantar, de pintar, de escribir, ¿quién te la dio? En el fondo, ¿quién te ha dado esos padres cuando otros niños, otros hijos no han tenido la fortuna de esos buenos papás, esa buena familia? ¿Quién te ha dado la salud si no Dios? Por eso que no nos duela tanto cuando Jesús nos invita a dar lo que nos hace falta. Nos parece lo más terrorífico, nos parece hasta injusto, pero en el fondo olvidamos que Dios nos ha dado todo y que en el fondo no podemos reclamar nada como propio, sino que reconocemos que es la pura gratuidad de Dios. Pero hay un argumento final, y nunca lo olvides. El día de tu muerte o de la mía, probablemente pasará una película en un par de minutos sobre todo lo que hicimos en nuestra existencia y nos daremos cuenta de una realidad inmensa si fuimos generosos o una realidad terrible si fuimos codiciosos y avaros. Al final de la vida, unos minutos antes de morir, al pasarnos por la mente esa película de nuestra existencia, descubriremos que solo somos dueños ante Dios de aquello que donamos, entregamos en tiempo, sabiduría, amor, escucha, bienes materiales a los demás. Solo seremos dueños ante Dios de aquello que donamos con generosidad a los otros. Y atención, no seremos dueños de aquello que guardamos, que atesoramos, que acumulamos con codicia personal. Señor, gracias por este evangelio y enséñame el valor de la generosidad en medio de una mentalidad donde se privilegia el interés egoísta y el beneficio exclusivo de la propia persona. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha El Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.